no suena moi ben, por qué? Porque de crecer non, bueno, depende. Pero non suele ser voz. A teoría do decrecemento, non. Que como non decrezamos, a cosa vai ao abismo. Estamos moi afeitos a vivir nun mundo no que todo xira alrededor do petróleo e como se acabe, vamos ter que cambiar moito para poder sobrevivir co que nos aporta a natureza. Que os medios son inagotables e que que pode haber noutros planetas vida, pero que neste que se acabará. Nós temos un nivel de vida bo, pero tamén moitas cousas eu penso que sobra, porque xa estamos nun nivel de que estamos consumindo, de por consumir, moitas veces son mellores cousas non farían falta. Aínda limitados, hai recursos para que necesitamos facer. Creo que os meus hábitos son bastante bons e bastante sanos, sabes? A hora de comprar, home, como todos, pero bueno, procuro comprar así produtos ecolóxicos, sobre todo centrarme en eso. Pois eu creo que, por exemplo, o uso destes medios de comunicación, que todo o mundo co seu coche, etcétera. Intento sempre que podo, pois, consumir produtos ecolóxicos, intentar facer yo menos mal o planeta, porque a fin de contas é do que vivimos. A mí gustame traballar na horta e tal, agora as cidades teñen así hortas destas que hai Santiago de Horta Comunal, e a xente debería volver a traballar a horta, estaría ben. En algunhas tecnologías, ao mellor son demasiado, en plan, os móviles, sabes, que evolucionamos tanto que agora queremos ter sempre o último modelo, penso que niso, pois ao mellor tampouco teríamos por que ter o último modelo. Xos vou rapaz como os caranguexos, vou pra atrás como os caranguexos. Bueno, yo creo que la teoría de crecimiento es una teoría que apela a que ahora mismo hemos llegado ya a un momento de crecimiento en el que el planeta no da más y entonces hay que empezar a remodelar nuestras costumbres, a reeducarnos para consumir menos. Entonces la llaman de crecer. Tenemos, como tú has dicho, un planeta con unos recursos finitos y nuestro crecimiento es finito. Además, no tiene sentido el crecimiento por el crecimiento. Creo que compramos un montón de cosas, que el consumo está llegando a... No sé, nos cuesta dinero ir al baño, ¿sabes? Utilizar papel higiénico nos cuesta dinero, todo, hay muchísimas cosas y tenemos que eliminar, hacer una purga, porque la verdad que la mayoría de las cosas que compramos son innecesarias. Yo he pensado siempre que el día que, si algún día quiero tener una familia, pues va a ser en el campo, intentando tener una soberanía alimentaria, que me pueda alimentar yo y no sé, no depender al 100% de las cosas que me brinda el mercado para poder hacer mi vida.